Ya estamos en el segundo bloque de la edición 1523 de Música y Propuestas. En este momento del programa, Alejandro Bravo, cantante y guitarrista de blues, uno de los referentes del género en nuestra ciudad, continuará desarrollando su investigación sobre la vida y la obra de los grandes maestros del género. Desde hace algunas semanas se viene ocupando de los referentes del blues en Argentina. Veamos qué ha preparado para hoy. Adelante, Alejandro. Gracias, Tata. Para hoy les traje la tercera y última parte de la nota que realizamos hace un poco más de un año al señor Adrián Flores, cuando se presentó en la ciudad de Paraná con su banda Los Jelly Roll Boys. En el capítulo anterior nos contaba cómo se fue adaptando para seguir trayendo artistas internacionales a nuestro país, con los cuales no solo tocó, sino que también realizó producciones discográficas editadas por el sello Blues Special Records. Esto es lo que nos contaba acerca de lo que quedaba después de cada visita de estos grandes bluesmen. Yo creo que más que la música, lo más valioso es eso, ¿no? Poder tener, o sea, uno haber escuchado 10 años a, no sé, a Maggie Slim, como tenerlo allá arriba y un día, no sé, 10 años después estar con él desayunando en un hotel, ¿no? Porque no es que tocamos la noche anterior, no, estar de ahí en la mesa desayunando con él, ¿no? Yo te diría dos nombres y no te diría más nada. O sea, hay que escuchar a Fred Vilo y a Audie Payne para dar dos nombres. Escuchando esos dos, no hay que dar ninguna indicación de Shuffle ni de Blue, nada. Hay que escuchar a ellos. Ahí está resumido, creo que ahí está resumido todo. La respuesta a tu pregunta es esa. Escuchá a Fred Vilo. Se escribe Fred Vilo, porque si van a buscar por Vilo, por ahí no lo encuentran. Y Audie Payne, que son los referentes para mí. Para mí son mis referentes y deberían ser los referentes para cualquier baterista que quiera tocar blues, ¿no? Fred Vilo nació en Chicago el 16 de septiembre de 1926. Empezó a tocar la batería en la escuela secundaria. Estudió en la escuela de percusión de Roy C. Knapp y fue, en principio, un baterista de jazz en la era bebop, hasta que se unió a la banda de la Armada 427. Después del servicio, retornó a Chicago en el año 51 y se encontró con la gran escena del blues. El baterista de Muddy Waters, Elgin Evans, lo presenta a un grupo llamado The Three Aces, conformado por Junior Wells, Louis Myers y Dave Myers, quien estaban sin baterista. Como baterista de jazz, le costó un tiempo adaptarse al estilo, pero finalmente logró establecerse como uno de los más solicitados bateristas de blues. El gran salto llegó cuando grabó Duke junto a Little Walter. Walter, quien hasta entonces era armonicista de Muddy Waters, comienza en este momento con su carrera solista, siendo reemplazado por Junior Wells en la banda de Muddy. Su banda de acompañamiento, desde ahí en más, fueron The Aces. Juntos sentaron las bases del clásico Shuffle de Chicago. Fred Vilo grabó acompañando a Muddy Waters, Willie Dixon, Chuck Berry, Otis Rush, Elmore James, Junior Wells, Buddy Guy, John Breen, Dinah Washington, Los Plateros, The Moonglows, The Drifters, Bo Diddley, John Lee Hooker y Howlin' Wolf, entre otros. Nacido en Chicago en el mismo año que Fred Vilo, pero el 27 de agosto, Audie Payne estaba fascinado con la música desde niño. Más adelante, ya fascinado con la batería, se metía en los clubes para ver de cerca a los bateristas.
coincide con Billow en su paso por la Armada y se graduó con honores en la escuela de Roy C. Knapp. En 1949 tocaba con el pianista Johnny Jones y conoce a Tampa Red y pronto se unió a su banda. En 1952 se unió a la banda de Elmore James, The Broom Dusters, con quienes grabó más de 30 títulos. Pronto se convirtió en un baterista de sesión, grabando con Otis Rush, Magic Sam y Buddy Guy para el sello Cobra. También lo hizo en el sello Chess, con Chuck Berry, Sonny Boy Williamson II, Muddy Waters y Jimmy Rogers. También participó en grabaciones de Eddie Taylor y Little Brother Montgomery. Fue quien desarrolló la técnica del double shuffle, imitada luego por los grandes bateristas de blues. En verdad, cuando yo no tengo una banda fija, como en este caso, voy viajando con los americanos y voy montando la banda en cada región con los músicos que ya más o menos conozco y que sé que pueden tocar con ellos, ¿no? Muchas veces acá no hay ensayo ni nada. Y con los J-Roll Boys nos juntamos un día para ensayar. Se conocieron Juan y Batata ahí. Y no nos juntamos más, solo estamos tocando. Y no sé, ya debemos estar con 200 shows, no sé, 100 shows por lo menos. ¿Y ahora qué se viene? ¿Se van a abrazar mañana? Ahora me tengo que subir al auto, manejar hasta Gualeguay, que esta noche vamos a tocar en Gualeguay con Pinto. Y el domingo ya empezamos la vuelta para Brasil. Una parada en Colón, comí un asado con el gurí. Y después ya volvemos para Brasil, porque la semana que viene tenemos 4 shows en Río Grande do Sul. Tenemos Porto Alegre el viernes, el jueves. El viernes vamos para Santa María, son 4 horas de Porto Alegre. Después vamos para Río Grande, que es casi en la frontera con Uruguay, en el lado de Chuy. Y después volvemos para el lado de Porto Alegre, vamos a Venancio Aires el domingo. Y el lunes ya estamos volviendo para Santa Catarina. El dinero es para gastar y hoy no me voy a levantar, tengo dinero esta mañana. Para mí es importante que, o sea, así como yo hice la divulgación del blues, el blues necesita un... hacedor. Cuando en algunos lugares hay alguien hacedor del blues, hay una escena del blues. En Paraná hay una escena del blues porque vos sos uno de los hacedores. Y eso es importantísimo. O sea, nosotros venimos acá porque hay alguien que está haciendo algo, sos vos. Entonces, creo que pasa por ahí el tema del blues, ¿no? Que hay que haber un hacedor. Cuando hay un hacedor en algún lugar, por más chica que sea la ciudad, algo pasa. En San Pablo no tiene un hacedor del blues. Entonces, San Pablo tenía bares de blues, todo se fue abajo. En Pozo de Caldas, que son, no sé, 10% de la gente que vive en San Pablo, hay una movida de blues terrible. ¿Por qué? Porque hay un hacedor como Luciano Boca, que hace un festival, que está corriendo atrás, que hace shows y habla de los músicos. Entonces eso creo que es lo más importante para que el blues se siga moviendo. No somos nosotros los músicos, sino el que hace, el hacedor de que hace que los músicos lleguen, que toquen, que se pueda mostrar un estilo. Así que en eso el responsable sos vos, eso seguro. Y con respecto al blues, ¿qué es el blues? Todos dicen es el sentimiento, blues y de feeling, porque yo, o sea, claro, no hay duda que no es eso, pero yo creo que Jimmy Rogers decía que si no te gusta el blues es porque tenés un agujero en el alma. Y si te gusta el blues tenés que tener un agujero en el zapato. Mirá. Gracias, Adrián. Un placer tenerte de nuevo en Paraná. Esperemos que vuelva pronto. ¿Cuándo? ¿Mañana? Gracias. Para cerrar la tercera y última parte de la nota de Adrián Flores, los invito a escuchar un blues de la autoría de Adrián. Se dicen Amigos. Esto fue grabado en Tras la Sierra Blues, un festival de blues que se hizo en Mina Clavero, en la ciudad de Córdoba. Espero disfruten de esta interpretación de un gran tema de la autoría de Adrián. Siete.
siento tan lindo, siento tan divertido. La fiesta la hacen ustedes, nosotros solo acompañamos. A ver esas palmas, otra más, señor. Eso me gusta, eso me gusta. La plata va y viene, la fama es puro cuento. Quisiste la triste, poder darte por muerto. Ser prestigioso, no parece en el intento. Por ser popular, solo es un invento. Por ser leal, ya no existe. Se cambió por el vento. La mentira va primero para poder seguir viviendo. Eso es cosa del pasado. Y el que se dice amigo no te da ni una mano. Lo único transparente parece ser el agua, hermano. Sobre llorar. Para despedirme, les quiero hacer una invitación, ya que Adrián Flores se va a estar presentando en la ciudad de Paraná, en Tierra Bomba, ubicado en Urquiza al 1214, como dije antes, de la ciudad de Paraná, y estará acompañado por mi banda, Ale Bravo and the Blues Bagres. Todo esto será a partir de las 23 horas. Espero que puedan asistir, ya que van a vivir una noche de blues tradicional como pocas. Los espero a todos y ahora sí me despido de ustedes hasta la semana que viene con más blues acá en Música y Propuestas. Chau.